Esta, ba. Bueno, e, eh, mil esker gatik, beraziki izugarrizko garrizko ba, eguraldion egiten duelako, baita ere data aldaketa izan genuelako. E, eh, eskolak, bueno, beti egin izan ditu historiari buruzko e, eh, eta, baina pasaden urtean hasi ginen, ba, pentsatzen agian... Eh, ez bakarrik gazteizi buruzko solasaldiak egitea, baizik eta E, historia, berrikustea, berpentsatzea, e, positiboa izan zitekela. Eta horregatik, ba, bueno, Ismael, edo Jon, eta espero dugu, e, Isabel Meyen edo horrelako ba, ikerlariak eta historia edukitzea e, urrengo jabeteetan. E, bueno, muchas gracias a todos por venir. E, hoy tenemos a Jon aquí, que ahora voy a leer un poco su, su Eh, en Ei Escola eh, siempre se han hecho, um, perdón, eh, 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 charlas y conferencias sobre historia, pero sí que es cierto que igual eh, no solamente tenemos que eh, limitarnos a lo que es la historia normal, sino que ir un poco más allá y empezar a repensar la historia, a presentar eh, nuevos protagonistas, etcétera... Y es un poco lo que, lo que se plantea en esta, en esta conferencia. no eh, Traer historia social, eh, otra, otra serie de protagonistas como pueden ser el movimiento obrero o vecinal. Y, y para ello, eh, John Martínez de la REA, eh, después de hablar con varias personas. Eh, se nos, se nos presentó como, como el más indicado sobre todo porque es difícil encontrar a investigadores que se centren en Alava y en Vitoria en estos temas eh, y luego toda la, la cuestión de la transición para, aquellos que, que no, para aquellas que no lo hemos vivido siempre es una siempre es interesante de, de ver. Eh, John Martínez de la Rea es licenciado en Historia por la UPV. Actualmente está finalizando una tesis doctoral sobre los movimientos vecinales en la transición en Árabe, centrado principalmente en el movimiento obrero y vecinal. Ha participado en diferentes con congresos de historia contemporánea, así como en revistas académicas, y ha colaborado con distintos medios de comunicación. Y sin más, os dejo con él y a disfrutar. Eta a Rachel León, está mi esqueleto Chagatí, escolar y. Y eh, con vida pena a Luz Achagatí, que es. Eh, pues, eh, como han comentado, ¿no? pues yo voy a hablar un poco sobre lo que supuso el movimiento vecinal durante la transición en Álava. ¿no? Yo creo que, en primer lugar, que es un momento bastante desconocido, ¿no? a pesar de que hoy en día pues, siguen existiendo muchas asociaciones, pero igual pues, el movimiento obrero, incluso los nuevos movimientos sociales, pues, son más conocidos de lo que es el propio movimiento vecinal pero a la vez yo creo que fue bastante relevante en esta época, como vas a ver, ¿no? Eh, hay que entender, pues, el crecimiento de Vitoria fue espectacular, ¿no? Pues en, en desde el 50 hasta el 75, pasa de 50.000 habitantes a 173.000, con lo que surgieron barrios nuevos, eh, los que existían también se transformaron, ¿no? Y, y sí que es cierto no pues eh, pues los geógrafos y otros eh, científicos sociales hablan ¿no? de que el, el, el crecimiento de Vitoria fue bastante racional ¿no? pues se plantean ¿no? pues unas comparaciones igual con otros contextos no igual el más cercano puede ser el de Bilbao ¿no? pues que es bastante fue bastante caótico ¿no? y que trajo como consecuencia unos barrios bastante caóticos en todos los sentidos, ¿no? Pues, eh, pues que la geografía no ayudaba, eh, la especulación fue el principal, ¿no? Y en Vitoria, pues, eh, en cambio, pues, eh, tanto por el papel, pues, de, de las eh, del ayuntamiento como la caja de ahorros, ¿no? Que fueron los de las cajas de ahorros en esa época, que fueron los, los principales agentes de la urbanización en Vitoria, ¿no? Pues eh, se consiguió, pues, un un urbanismo bastante más racional, ¿no? Que en otros lugares, ¿no? Pero también es cierto, ¿no? Que empiezas a rascar un poco y ves que, que hay una segregación, ¿no? En, el, eh, en la ciudad, ¿no? Entre lo que es el centro más y los barrios y los barrios que fueron surgiendo, ¿no? Pues eso se ve tanto pues en la falta de servicios, ¿no? Zonas verdes, ¿no? Que hoy en día es famosa Vitoria, pues en aquella época escaseaban. Y, y en definitiva falta de equipamientos ¿no? pues, eh, tanto de escolares como de centros de salud y especialmente de guarderías ¿no? que, y un poco en, todo este, en esta época no pues hay que tener en cuenta pues que el movimiento vecinal pues, que surge a final, a nivel estatal surge a finales de los 60 70 bueno la ley se pone como inicio no pues la ley de 1964 ¿no? que legalizaban las asociaciones de vecinos no pues en muchas ciudades no pues Madrid Barcelona y más cerca Bilbao incluso el Gran Bilbao no pues empezaron a surgir asociaciones ¿no? y que fueron desarrollando un trabajo muy interesante en los barrios no y en cierta parte, como muchos historiadores y historiadoras hablan, pues junto al movimiento obrero fueron una de las claves de la crisis del franquismo. Eh, aquí más cerca, pues como comentado el caso de Bilbao, ¿no? En Bilbao, pues en casi todos los barrios surgen asociaciones, igual la más conocida es la de Recalde, ¿no? Pero incluso llegaron a, a conseguir la dimisión de la alcaldesa, ¿no? O sea que ya para el 74-75 el movimiento vecinal era muy fuerte, ¿no? Aquí en Vitoria pues, la realidad es bastante distinta, ¿no? pues, tanto como el momento obrero, que es bastante más tardío, pues el momento vecinal le pasa algo parecido. Y de hecho, la primera asociación en Álava no es en Vitoria, sino que fue en Yodio. ¿no? Que se, ya desde el 70 existe la Asociación de Familias de Yodio, porque también el caso de Yodio es bastante distinto. ¿no? Pues, a allí tampoco la orografía ayudaba, eh, pues, tanto pues, el nervión por un lado, las vías del tren por otro, y la especulación fue. Eh, Campo a sus anchas, ¿no? Y la situación de Yodio en esa época era bastante caótica y eso hizo surgir un movimiento vecinal que fue muy potente. Que ya en el 70 se crea la Asociación de Familias, que se llamaba, y en el 73 incluso consiguen llevar a, a tres concejales a través de lo que se llamaba el Tercio Sindical. En Victoria, pues eh, la cosa es bastante más tardía, ¿no? Pero no quiere decir que no haya. Eh, no había formas de, de unirse ¿no? que tenían los vecinos ya desde, desde los 50, 60, incluso anteriores. no pues eh, En Vitoria, sobre todo en la parte vieja, existían lo que se llamaba las vecindades, que, que antiguamente habían tenido bastantes funciones. Ya al final del siglo XX, su función es más simbólica, ¿no? pues eh, seguían existiendo algunos mayorales y seguían haciendo incluso fiestas ya hasta los 60, 70. ¿no? De, eh, y todavía, pues en la parte vieja, todavía hay algunas no que recuerdan esas, mayor, esas vecindades, ¿no? que eran unas formas de, de asociación de los vecinos y vecinas. Y además de esto, pues también eh, hay que resaltarlo, pues tanto en la Durza como en el Recaleor, eh, a la vez que los barrios eh, surgen de centros sociales. ¿no? Esos, eh, eso fue gracias a la labor del secretario social diocesano, ¿no? que estaba comandado por el sacerdote Carlos Abaitua, que además de, de construir los barrios, como en el caso de Recaleor, ¿no? pues, eh, se intentó dotarles de una función social. ¿no? Y estos centros sociales, es interesante que en plena dictadura pues, eh, funcionaban democráticamente ¿no? a la hora de elegir sus cargos, incluso plantearon eh, candidaturas eh, a través del tercio familiar, no, al Ayuntamiento de Vitoria y fueron una, un poco eh, un inicio de democratización social, no, dentro de la ciudad. Y también habría que resaltar, no, pues en los nuevos barrios cuando surgiendo también hay redes sociales, no, sobre todo pues en los casos que que los eh, de barrios de mayoría inmigrante, no, pues eh, hay ese contacto ¿no? pues desde la gente que primero viene ¿no? aquí pues, y poco a poco pues, va viniendo otra gente. En muchos casos mucha gente venía del mismo pueblo, ¿no? pues, igual el más conocido es el de Brozas, ¿no? de cuánta gente vino aquí, ¿no? que ya había una relación social, ¿no? pero eh, el momento vecinal como tal no podemos decir que existe hasta que surge la primera asociación que es Adanaco. Esta surge en 1974. ...en el barrio de Arana, ¿no? Poco después de empezar a poblar el barrio... ...pues ya crean la asociación. Empiezan un grupo de personas... Eh, ...que se reúnen en torno a la iglesia... ...y, y empiezan a plantear... Eh, ...problemas del barrio, ¿no? Porque había problemas de la construcción... ...con los balcones y demás... ...y plantean impulsar la participación. Encargan un, un estudio a Cáritas, ¿no? Que hace un diagnóstico... ...de la situación del barrio... ...y también plantea un esquema de... De cómo crear una asociación de vecinos, ¿no? por distintas fases. ¿no? Y ya esto, poco antes, ya en el 74, ya se crea la asociación. Esta asociación, pues eh, durante dos años, está sola en, en la ciudad, ¿no? pero ya empieza eh, pues a reunir a los vecinos, crear eso, eh, actividades culturales. Y ya, es el, pero ya en 1976 eh, ya empieza la actividad, por así decirlo, más reivindicativa, ¿no? Por distintos problemas que hay en el barrio, ¿no? Pues eh, el barrio y lo que era la, la campa estaba unida por una pasarela, que estaba en una situ situación bastante deplorable, ¿no? Y el, la, los habitantes del barrio lo que hacían es pasar por la carretera, ¿no? ¿Qué pasó? Pues a, hubo accidentes eh, y el detonante fue la muerte de un niño por un accidente, ¿no? Y como curiosidad, es decir, que convocó la primera eh, manifestación legal ¿no? en Vitoria en el 76. Pidieron permiso y se lo concedieron. Hasta, hasta esa época no había habido más manifestaciones, pero no eran legales. ¿no? Y además de eso, pues, llegaron a un acuerdo con la Caja de Ahorros Municipal, que les cedió el Centro Social, que es el que eh, existe hoy en día. ¿no? Y eso pues, ya les eh, permitió desarrollar más actividades. Y después de esto, ¿qué pasa? Pues eh, eh, la siguiente asociación que surge es, dos años después es Zalamaga. Eh, hay que poner un poco el contexto, ¿no? un poco de lo que fue la huelga del 76, el 3 de marzo y demás. Y es interesante porque las últimas asambleas de generales que se produjeron eh, se producen en los barrios. Estamos hablando del 1 y el 2 de marzo, poco antes del 3 de marzo. Y en esos, o sea, además de... En esas asambleas, además de los temas laborales, pues de despedidos de, y demás, ya se plantean problemas de los barrios, ¿no? como es el tema de Arana, pero también eh, el tema de falta de equipamientos o, o un tema que veremos eh, que va a ser muy importante como es el de la contaminación de, de forjas alavesas, ¿no? que afectaba sobre todo al barrio de Zaramaga. Y no es casualidad que poco después de esto, eh, en Zalamaga ya empiezan a reunirse una serie de vecinos y ya plantean eh, eh, formalizarse como asociación de vecinos. ¿no? Pues, en principio tienen bastantes trabas por el gobierno civil, que no les legaliza hasta más de un año después, pero llegan a hacer incluso asambleas. Por ejemplo, distintas fuentes hablan de la primera asamblea, hablan de mil personas. Lo que hay que decir que la gente está bastante concienciada y ya en esa pues además de pues eso de, de las faltas de escuelas de jardines de asistencia sanitaria y demás es el primer eh, el tema principal de la asociación es el, eh, la contaminación de, de forjas a la Besa, ¿no? eh, forjas Alavesas estaba al lado del barrio estaba eh, antes que se hiciera el barrio, una vez que, que se construye el barrio, ¿no? por ejemplo, hay un estudio bastante interesante de Josu Santa Marina, que él hizo su TFG, yo creo, sobre el caso de Zalamaga. ¿no? Y ese, como plantea, es de decir, que las casas del final de Zalamaga, lo que sea, actualmente enfrente del bulevar, se, cre se crearon para hacer un muro de la, del viento e incluso también de la contaminación que venía de Forjas. Y bueno, desde el barrio, una vez que se constituye la Asociación de Vecinos, ¿no? eh, realizaron un estudio de, um, sanitario ¿no? y constataron que muchas enfermedades respiratorias venían por el, por, el, la contamina por los humos que venían de forjas. ¿no? Y empezaron a, a concienciar al barrio, a contactar con distintos barrios de la ciudad. Que, y llegaron a hacer, eh, en primer lugar, pues, una... Una manifestación en septiembre de 77 que fue muy potente. ¿no? Las cifras varían según los medios. ¿no? Pues, eh, Egin habla de 50.000 personas, que iguales son muchas. El correo lo bajaba a 20.000. Pero, pero incluso el gobierno civil habla de que fue la, la manifestación más numerosa de aquel año. ¿no? Y lo cierto es que gracias a esta movilización consiguieron que la empresa cambiase los... Los hornos, eh, se construyeron hornos nuevos que eran más potentes, pero que tenían eh, medidas eh, contra la contaminación. Y esto, eh, estamos hablando de, entre el 78 y el 79, no fue de un día para otro, ¿no? Pues, desde el principio hubo bastante desconfianza por parte del barrio ¿no? hacia la actitud de Forjas, pero al final fue una lucha que se consiguió ganar. ¿no? Y luego después de esto también desaparecieron los humos de Forjas, pero se mantuvieron los ruidos. Ahí ¿no? al final se llegó como a un acuerdo de reforzar las ventanas de las casas más cercanas y Forjas aportó ese dinero. ¿no? Pero bueno, es decir, que esta primera gran movilización es la que se consiguió ¿no? y en cierta parte, gracias a esto eh, y a, otro, a, este, a, este, a este ejemplo y a las realidades que hay en distintos barrios, en, en prácticamente dos años, entre el 77 y el 79, el movimiento vecinal se, se expande a, prácticamente a todos los barrios de Vitoria. ¿no? Eh, pues en algunos como barrios, como fue Chagorricho o Gobernación, pues. Eh, eh, hubo problemas ¿no? porque se quería construir algún edificio en zonas verdes, eh, empezó a haber movilizaciones, en otros pues, eh, no hay un problema específico, sino que son las, la suma ¿no? de distintos problemas. Lo que fue coincidiendo y con la difusión de, esa, de ese ejemplo de otros barrios, eh, y al mismo tiempo también es, hay que tener en cuenta que es una época de, de una movilización muy intensa, ¿no?, de, tanto obrera pues, como antirrepresiva y demás. Eh, poco a poco, pues eso, en todos los barrios se construyen sus asociaciones. ¿no? pues el, La siguiente fue el Pilar, ¿no? que a finales del 76 ya surge Gurausune, ¿no? eh, que, que también eh, empiezan, pues, eh, también ya hablamos de esto, que es muy interesante, que de las primeras acciones que haces, eh, eh, las fiestas del barrio y luego también fueron bastantes críticos porque se quiso construir una guardería en una zona verde no y lo que planteaban que la guardería sí pero en otro sitio no y al final lo consiguieron pero luego además de de, de, de pues surge también en San Cristóbal Egoal de Coac eh, Chagorri, Su, Chu y Caza no pues surge una asociación conjunta no pues a pesar de que son dos barrios distintos están al lado pues eh, eh, creyeron que tenían problemas similares y, y se constituyó chagorri no. Por ejemplo, ellos en esa época lo que comentaban era decir ¿no? los vecinos de Gazalvide y Chagorrichu no pueden ignorar el movimiento asociacionista de cada barrio con más intensidad, con más apoyo y más ilusiones está tomando forma en nuestro barrio. Se trata de la creación de un ente poderoso, capaz de poder resolver con eficacia nuestros problemas, los problemas de nuestro barrio. De Chagorricho pasamos eh, a, a, a aquí, ¿no? El casco viejo. El casco viejo es una realidad bastante distinta, ¿no? No es un barrio nuevo, pero era un barrio que eh, ya en aquella época, pues no, La, su situación era bastante deficiente. No, pues casas bastante. Casas bastante antiguas. Eh, y aquí el problema fue el detonante, fue el tráfico, ¿no? Pues eh, en aquella época, pues eh, el tráfico pasaba por prácticamente por todo el barrio, ¿no? Y fue uno de los detonantes, ¿no? De que se empezasen a, a organizar para intentar, pues, eh, limitar sobre todo el tráfico y luego poco a poco, ¿no? Pues van viendo los distintos problemas que hay, ¿no? Ya desde las eh, administraciones se empieza a plantear, sobre todo a principios de los 80, eh, restaurar el barrio, ¿no? pero desde Gasteiz Chique, que así se llamaba y se llama la asociación, ¿no? lo que se plantea es decir: ¿no? sí, está bien que se restaure el barrio, pero empecemos por las casas. No, 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 eh, no tiene que ser solo un monumento. ¿no? Aquí vive gente con sus problemas. Y fue una de las reclamaciones, ¿no? No, no hubo una oposición, ¿no? Pues a los intentos de, de restaurar el barrio que había desde las administraciones, pero bueno, sí que creyeron que era importante, ¿no? Resaltar ese papel de, de las personas que vivían aquí, ¿no? En, en condiciones bastante malas, ¿no? Por, como estaban las casas, ¿no? Es, es interesante, ¿no? Dice que... que que en el resto de Vitoria había muy pocas casas de alquiler, ¿no? Y cuando aquí eran el 40%. Y luego, y luego después de esto que hemos hablado también de, de restaurar el barrio, pues eh, eh, otros temas que, que fueron tratando desde Gástrici, que fue el tema de la represión policial, porque muchas de las manifestaciones, o posteriormente por... Tras las manifestaciones, pues la policía entraba al barrio eh, y había bastantes enfrentamientos, ¿no? Y desde Castellstiqui eh, se intentó poner incluso en contacto con el gobierno civil para llegar a algún acuerdo de que esas eh, actuaciones policiales no se produjesen en el barrio. Pero bueno, en los años siguientes las reclamaciones siguen existiendo y tampoco se consiguió gran cosa en este tema, ¿no? O posteriormente, sobre todo ya a principios de los 80, el, la reclamación principal de Gastistique fue la de un centro de salud para el barrio, eh, que sí que es cierto que eso consiguió, pero además lo que se planteaba es que además de un centro de salud convencional, eh, existiese en él un centro de planificación familiar. Y por eso hubo un trabajo con la Asociación de Mujeres de Araba, que también surge en esta época, en el 77. Y bueno, lo que se planteaba era básicamente era un intercambio con las mujeres acerca de sus problemas, preocupaciones y vivencias de, de su sexualidad, tratando de desembocar en una discusión colectiva de grupo. Eh, eh, eso, es, eso es un poco el tema, ¿no? Eh, y se planteaba también, ¿no?, del tema de la sexualidad en este nuevo centro ¿no? sí que se consiguió pero no totalmente no como, y luego pasando pues tampoco voy a entrar en todos los barrios no pero un poco un paro general no pues un, otro barrio que también es bastante característico es el de avechuco no pues avechuco como decían no más o menos eh, desde la asociación cuando se constituye es decir somos y siempre hemos sido el eterno el último barrio de vitoria a la hora de que de ser atendidos por el ayuntamiento. Es pues un barrio pues, totalmente alejado del centro, eh, con problemas en las viviendas, ¿no? que eran bastante nuevas, ¿no? pero el principal detonante en este caso fue porque hubo problemas en las plaquetas de las fachadas y se empezaron a asociar los vecinos, ¿no? Y además de eso, de, estaba lleno, también había bastantes estereotipos, ¿no? Desde el centro o de los barrios hacia la población de abechuco ¿no? Se les relacionaba bastante pues, con temas de delincuencia y demás, ¿no? Y bueno, es interesante que desde la asociación, entre el ámbito cultural, una de las actividades fue la creación de un grupo de teatro que se llama Eterno Paraíso, ¿no? Y los niños y niñas del barrio ¿no? hicieron varias obras de teatro, en las que pre pretendían mostrar la realidad ¿no? que vivían en el día a día. ¿no? Empezaron en el barrio y luego hicieron en distintos barrios de Vitoria. De Avechuco pasamos a Ambizcarra, que es un caso bastante excepcional, ¿no? en, porque en Ambizcarra existe una asociación, incluso antes de que de que la gente viviese las viviendas. Eh, ¿Qué pasó? Que eran también viviendas municipales y cuando empezaron los vecinos a visitar las que iban a ser sus viviendas, vieron que había bastante de, diferencia entre el proyecto y la realidad. ¿no? Y lo que se creó fue una comisión de portales y con un representante por cada par, portal y así surge la Asociación de Alambitcarra. Y esta también fue bastante activa. Eh, eh, Lucharon bastante contra la suciedad que había en el barrio, con... llegaron a hacer incluso cortes de la Nacional 1. Y luego esta... pasamos ya al año siguiente, 78, siguen surgiendo asociaciones, pues, tanto a Ambide, Judimendi, Desamparadas. Y luego también es interesante que surgen asociaciones en pequeños pueblos lesionados eh, por Vitoria, ¿no? como son el caso de Ali, Alechavaleta el poblado de San Prudencio, que está en Armentia, incluso en Betoño. Estas asociaciones principalmente la, la forman eh, nuevos habitantes de los barrios, barrios pueblos, vamos a decir. ¿no? Pues en, en algunos casos hay problemas con el concejo que existía de antes, ¿no? Pues que no les dejaba participar, ¿no? y por eso intentan, eh, se forman como asociación. Además de esto, pues de las... Los centros sociales de Recaleor y Adurza también se transforman en asociación de vecinos. En, en Aris Navarra, hasta el 79 como tal, no hay una asociación de vecinos, pero sí que hay un, un grupo juvenil que se llama Algo, que empieza a, a tratar los problemas de urbanismo, problemas culturales, ¿no? Eh, porque no tenían eh, apenas eh, actividades, no había un polideportivo que estaba en bastante malas condiciones, no y hay que tener en cuenta que la barra bueno, es un poco la excepción, no en esa es urbanización en Vitoria, no porque en este caso apenas hubo planificación, eh, estuvo mayoritariamente pues, eh, construido por empresas privadas, no y esta es, hubo un poco esa es un poco la diferencia, no además de eso pues no tenían ni siquiera un centro de salud en el barrio, no tenían que ir a la Zumaquera y esta será uno de los primeros eh, reclamaciones de la asociación de vecinos que surgirá poco más tarde, ya en el 79, ¿no? la de un centro de salud en el propio barrio. Mm, también en Judimendi surge asociación de vecinos, ¿no? anteriormente sí que existía una comisión de fiestas, desde los años 50, pero ya en el 78 surge como tal una asociación de vecinos. También es interesante que surgen asociaciones de vecinos en en sitios que igual no tenían esa anatomía de barrio, ¿no? ni y mucho menos esa identidad, ¿no? como es en, en Desamparadas y Lubide, eh, que es un poco la zona de la avenida, eh, la calle Gorbea y demás. ¿no? Por ejemplo, Lagunartea, que será la Asociación de, de Desamparadas, de, decía... La existencia del sentimiento de, bar de pertenencia al barrio es nula por parte de sus habitantes. No existe la conciencia de barrio, principalmente por su situación geográfica, así como la inclusión dentro de sus límites de equipamientos pertenecientes a la colectividad. Y desde Irubide decían por, eh, es una zona, la nuestra, que no tiene conciencia de tal de identidad de barrio, ¿no? Pero sí que veían que tenían deficiencias y viendo como en otros barrios habían surgido Asociaciones ¿no? pues intentaron imitar ese ejemplo ¿no? y, a, y asociarse. ¿no? Pues en el 79, para terminar un poco este, este recorrido cronológico, pues surgen nuevas asociaciones en Salsomendi, San Martín o Santa Lucía. Y ya en los primeros 80, ya cuando surge el ACUA, también eh, surge una asociación de vecinos. ¿no? Es decir, prácticamente en toda la ciudad incluso núcleos rurales anexionados eh, existen asociaciones de vecinos. y bueno, pasando un poco al tema de cómo funcionaban, no, pues eh, está claro, no, que funcionan de modo asambleario, no, pues el órgano decisivo, por así decirlo, era la asamblea general. pero además se elige una junta, una junta, que es la que lleva la, la labor diaria de la asociación, y además de esta junta pues eh, surgen distintas comisiones ¿no? que es, casi todas son muy parecidas no pues tema de urbanismo jóvenes el caso de jóvenes que también existen casi todas las asociaciones no que intentan pues sobre todo se centran en el tema cultural eh, eh, comisiones de mujeres que luego hablaremos y comisiones de fiestas eh, en este ambiente un poco, pues eh, intentan las distintas asociaciones y intentan juntarse, ¿no? Y se crea en el 77, a finales de 77, la coordinadora interbarrios, eh, que sí que tuvo cierto cierta influencia en la ciudad, pero sí que es cierto que que desde el principio hay bastantes diferencias entre las distintas asociaciones eh, y uno de los acuerdos que se tomó es que los, los acuerdos no fuesen obligatorios. Se, real, se realizaron bastantes campañas conjuntas, pero eh, hubo diferencias. ¿no? Una de las diferencias importantes fue la creación de consejos de barrio. Desde el ayuntamiento se, se intentó crear distintos consejos de barrio. Y que las asociaciones participasen en ellas. Eh, hubo algunas que sí que participaron, como es el caso de, de Adurza ¿no? y Recaleor... que participan en el Consejo de Olalizu, pero otras fueron bastante críticas con, este, con, estos, con estas oficinas que se crean en los barrios, porque creían que era un intento de usurpar ¿no? al movimiento vecinal ¿no? eh, su representatividad. Y es eso, ¿no? la coordinadamente entre barrios eh, sigue existiendo en los años siguientes, pero bueno, eh, por lo que se ven las actas o incluso la prensa, ¿no? Pues eh, hay épocas más activas, hay otras que hay diferencias, que, que participan pocas asociaciones, pero bueno, eh, sí que existe esa coordinación entre los distintos barrios. Un poco para tratar los métodos de lucha utilizados, ¿no? Pues, eh, pues eh, está, pues eso, por un lado está la negociación con las autoridades, sobre todo con el ayuntamiento en este caso, pero también las protestas, ¿no? Pues ya van desde manifestaciones en ciertos de los ayuntamientos, en el ayuntamiento, eh, también hubo incluso cortes de la Nacional 1 y a su vez, además de la protesta, pues eh, las asociaciones... Eh, tuvieron un papel fundamental en la dinamización de la vida social y cultural de los barrios. Eh, la principal actividad, o la más famosa, fue la, las fiestas de los barrios. ¿no? En algunos casos, como hemos dicho, ya existían comisiones desde antes, ¿no? pero, pero esa, esa labor la tomó la Asociación de Vecinos y en otros no existían y fueron creadas expresamente por las Asociaciones de Vecinos. Pero además en el día a día, ¿no? pues eh, a través de talleres, charlas, cursos, eh, actividades deportivas, eh, se fue creando un poco esa identidad de barrio. Y un poco, vamos a pasar ahora el, a una comisión específica que, que me parece bastante interesante, que fue la comisión de mujeres, ¿no? que hay en todos los barrios y que fue bastante, fueron bastante activas en aquella época y tuvieron una coordinación en muchos casos con la Asociación de Mujeres de Álava, ¿no? Pues porque empezaron a desarrollar charlas sobre sexualidad, sobre el aborto e incluso de las denuncias de las violaciones, ¿no? y es interesante que en algunos casos, como de Zalamaga, a, finales de los, bueno, a mediados de los 80, incluso se independizaron de las aso asociaciones e hicieron grupos propios de mujeres en los barrios. Y además de estas, eh, eh, de estas eh, comisiones específicas de mujeres, eh, existieron otras que no eran en principio específicas de mujeres, pero al final lo acabaron siendo porque las que llevaron la voz cantante fueron las mujeres, y eran las de carestía y de la vida. Estamos hablando de una época en la que infla la inflación eh, debido a la crisis del petróleo era tremenda, ¿no? que los precios de los alimentos, de los bienes básicos, crecían día a día. Y por eso pues, eh, las mujeres, ¿no? que eran las que realmente lleva las economías familiares, eh, vieron que eso era un problema y a través de las asociaciones de vecinos de estas comisiones se empezaron a organizar, se coordinaron en los distintos barrios e hicieron estudios sobre la situación de los economatos de los barrios eh, e intentaron buscar alternativas. ¿no? Hay un... A un episodio que a mí me parece bastante paradigmático... ...que se llamó Operación Patata, ¿no? Que fue una coordinación entre las comisiones de la carestía de la vida... ...de las asociaciones y la UAGA, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Araba, ...para vender directamente patata, sobre todo el excedente de la patata en los barrios, ¿no? Así se intentaba acabar con esos excedentes que acaban en manos de los intermediarios, ¿no? y se realizó en 1978 y sí que tuvo bastante éxito, se realizaron por lo menos en 10 barrios, pero luego no hubo la continuidad, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Porque bastantes eh, autoras no lo han resaltado, ¿no? Pues no es algo exclusivo de Vitoria, ¿no? Como en, como las mujeres de los barrios, ¿no? Pues sí si, en cierta parte asumen ese rol de trabajo reproductivo en los hogares que se les asignaba, pero, pero en cierta parte también lo subvierten. ¿no? Pues el, el papel que se asignaba a las mujeres pues desde el franquismo y posteriormente era el, el estar en el hogar. ¿no? Y ellas lo que plantean, dices, bueno, estamos en el hogar, pero viendo los problemas que tenemos decidimos organizarnos y salir a la calle, ¿no? E intentar no renunciar totalmente a ese rol, pero pues sí subvertirlo. Y además del tema de las mujeres, pues eh, las asociaciones de vecinos también, eh, como se habla antes del tema de Zalamaga, estuvo presente en la lucha ecologista, también porque eh, los comités antinucleares en Vitoria decidieron eh, eh, organizarse junto a las asociaciones de vecinos, ¿no? Y en distintos barrios pues, se crearon comisiones antinucleares, ¿no? Estamos años hablando de que eran los años de la lucha sobre todo contra el luego también Galoña también empieza a surgir, ¿no? en la, bueno, Galoña es anterior, ¿no? pero la lucha igual es un poco posterior. Y el tema del Euskera también fue muy interesante, ¿no? es de decir, eh, eh, todas las asociaciones, o prácticamente todas, sus nombres en Euskera, en una ciudad donde el Euskera todavía era una lengua muy minoritaria, y además de eso, pues eh, las asociaciones se daban clases de euskera, de, de, de danzas vascas, de cultura vasca en general, ¿no? Por, una anécdota, por pues, ejemplo, es que en, que en el Recaleor el profesor de danzas vascas era un inmigrante andaluz, ¿no? Por ejemplo, <laughs> es, es bastante interesante ¿no? de, que en distintos barrios, incluso en los que la mayoría eran inmigrantes, ¿no? como el Recaleor, eh, o a Bechuco pues eh, la labor de, a favor de la cultura vasca fue una de las señas de identidad de estas asociaciones, ¿no? que también estuvo presente en las, en, la, en las fiestas de los barrios. Y, y pasando ya un poco cronológicamente, pues eh, en 1900, hasta 1979, pues... Eh, el, el alcalde de Vitoria, la corporación, no era democrática, ¿no? Pues había unas formas de entrar de, de, a través de di, di, distintos tercios ¿no? pues que consiguió que gente que no era del régimen eh, llegó a salir al ayuntamiento, como fue bueno, en caso de Cuerda, eh, Aguirre y demás, pero bueno, seguía siendo un, un ayuntamiento no democrático ¿no? Y, y tampoco tenía una representación, representatividad real de la ciudad pero bueno, y hasta 1979 no hubo las primeras elecciones municipales. En estas elecciones, pues el movimiento vecinal pues, eh, no, no participa, por así decirlo, decir, de no presentarán candidaturas expresamente, pero sí que hay debates de, de distintos candidatos en los barrios, y en las, como en muchos otros sitios, eh, también hay gente que viene de las asociaciones de vecinos que... Que integrar candidaturas municipales. ¿no? En el caso de Victoria, pues, plantear dos. Hay una candidatura que se llamó Independiente, pero que está apoyada por HB, y en esta se integraron pues, tanto Guillermo Perea, que venía de Arín vizcarra como Severino Fernández de Yurre, que él había sido el presidente de, de, de Chagorro y videa Y luego también en la candidatura del PNV se. Se, eh, se presentó Luis María Alday Turriaga que había sido el presidente de Zaramaga y luego una vez eh, esta, como bien sabemos pues, eh, las gana el PNV Cuerdas es Alcalde es interesante saber que el, uno de los primeros eh, pasos que dio Cuerda fue reunirse con las eh, asociaciones de vecinos pero como veremos las relaciones fueron un poco difíciles en algunos casos. También hubo distintas distintas posturas, porque una vez constituido el número de ayuntamiento, pues eh, a través de esta candidatura independiente se plantea que los vecinos y vecinas a través de las asociaciones tengan derecho a ser informadas y a tener voz en las comisiones, aunque no en los plenos, incluso la posibilidad de, de no y tener voz y voto en las comisiones incluso de tener voz en los plenos, incluso la posibilidad de habilitar eh, mecanismos para hacer referéndums municipales. En, en la mayoría del nuevo ayuntamiento tumba esta moción y se consigue que las aso asociaciones puedan tengan derecho a ser informadas, incluso tener voz en comisiones, pero no voto ni incluso ni voz en los plenos. Y con el nuevo ayuntamiento pues eso. Hay bastantes pues hay una interacción desde el principio, hay negociaciones por pues distintos temas y hay distintas posturas, incluso distintas asociaciones. ¿no? Una de las reclamaciones era locales para los barrios y sí que se consiguen locales para los barrios, pero una vez conseguidos los locales hay un debate ¿no? de quién debe gestionar esos locales. ¿no? Las asociaciones de vecinos dicen que, que son ellas las que tienen que gestionar, desde el ayuntamiento dice que pueden tener su sede, participar en ellas, pues debe, al final son locales municipales. Y hubo bastantes polémicas ¿no? por, ese, por ese hecho, ¿no? Por ejemplo, en casos como en Zaramaga, pues eh, la asociación de vecinos llegó a acampar fuera del local, incluso entraron al local, lo ocuparon, luego fueron desalojados, hubo un y afloja y al final más o menos se impuso la visión del ayuntamiento, ¿no?, es decir, de que las asociaciones podían tener su local, pero no, la gestión era del ayuntamiento. Y además de las asociaciones, pues también había empleados municipales como trabajadores municipales, como trabajadoras sociales en estos, en estos centros. ¿no? Y es cierto ¿no? que tras las elecciones tanto en Victoria como en general, no, pues eh, la mayoría de los autores hablan de que hay una crisis no en el momento vecinal, no, pues tanto porque mucha gente se ha pasado a sus partidos como ya, pues esa representatividad que habían conseguido en los últimos años del franquismo, primeros de la transición, pues en cierta parte pierden, no. E incluso hay diferentes visiones de lo que debe ser una asociación de vecinos. ¿no? Y yo creo que el, el ejemplo más claro es en Zalamaga. En Zalamaga ¿no? hay varias asambleas bastante tensas y hay dos líneas. ¿no? Por un lado está el presidente y por otro lado el vicepresidente. ¿no? ¿Cuáles eran las dos líneas que, por un lado, ¿no? pues estaba una, por así decirlo, más radical? que planteaba que además de la problemática urbana, pues las asociaciones de vecinos tenían que tener presencia en distintas luchas, como puede ser la lucha antinuclear, a favor de la amnistía y demás, y otra que planteaba que la lucha de las asociaciones debía ser exclusivamente sobre temas del barrio, urbanísticos, culturales y demás, no. También estaba pues la diferencia entre eh, eh, qué primar, no, pues por pues, un lado pues por una línea se planteaba eh, eh, que debía ser la movilización y otro la, eh, por el otro lado eh, más abierta hacia la negociación con el Ayuntamiento. ¿no? Eh, pues en, este, en, esta, en este debate interno en Zalamaga, pues fue bastante intenso y, y al final el anterior presidente volvió a tomar el cargo y ganó por así decirlo la, la línea más radical que además y es interesante que a partir de entonces planteó de abolir las cuotas de la asociación y decir que todos los vecinos del barrio puedan participar en las asambleas por ser vecinos del barrio, es decir, ¿no? una, una participación mucho más asamblearia, mucho más abierta y no tan formal como es lo que la como una asociación más más, por así decirlo, tradicional. ¿no? Pero además de estas diferencias internas que hemos hablado, pues, lo cierto es que a finales de los 80, de, de los 70, bueno, más, más de los 70, principios de los 80, ¿no? se nota que hay, hay una crisis dentro de las asociaciones. ¿no? Algunas con el tiempo irán desapareciendo, otras se van manteniendo. Pero bueno, lo que, la pujanza que tiene entre el 77, 80 si el movimiento ya no lo vuelve a recuperar. ¿Cuáles fueron los motivos de, de esta crisis? No? Pues eh, diferencias internas que hemos hablado, cansancio de, de las personas, por ejemplo, sobre todo mucha gente que ha estado en las juntas directivas, ¿no? Pues en muchos barrios pues a través de la prensa se ve que, que hay bastantes dimisiones, ¿no? de decir de que la gente está cansada... Y que... Eh, reclama más participación a los vecinos y vecinas de los barrios no de decir que al final pues el, el trabajo diario está en manos de unas poquitas personas eh, además pues surgen nuevos movimientos sociales ¿no? y, y sobre todo pues las nuevas generaciones no son tan atraídas ¿no? pues hacia el movimiento vecinal y, y falta un poco esa renovación generacional ¿no? luego para terminar un poco, pues luego pues, ya me podréis hacer las preguntas que queráis, ¿no? Pues decir, ¿no? Pues a pesar de esta crisis, ¿no? Pues eh, vemos que a día de hoy sigue existiendo ese movilizo vecinal, ¿no? Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, pues, estos días pues me han hecho varias entrevistas y casi todas me preguntan la diferencia entre ayer y hoy, ¿no? Y digo, pues yo tampoco puedo hacer una fotografía muy general, ¿no? Porque yo estudié hasta el 82-83 y desde entonces han pasado muchas cosas, ¿no? Pues sí que es cierto ¿no? que, que siguen existiendo asociaciones eh, y además de asociaciones, en distintos barrios hay distintos movimientos ¿no? pues que se plantean ¿no? pues, eh, eh, trabajar en el barrio. no pues Aquí en el Casco Viejo, en Judimendi, también hay pues, asociaciones juveniles pues que en algunos casos eh, trabajan eh, junto a la asociación de vecinos o en otros casos de forma independiente, ¿no? pero sigue habiendo ese movimiento en los barrios. ¿no? Y... Habría que re reseñar ¿no? pues que, que se consiguieron muchos logros. ¿no? de decir, eh, esa ciudad no planificada desde arriba pues se fue poco a poco modificando desde abajo. Mm, de las zonas verdes, ¿no? eh, fue una reclamación y poco a poco, no en todos los barrios, en algunos más y en otros menos, pero pues se fueron consiguiendo. Mm, equipamientos, pues la cosa cambia bastante. ¿no? Pues, eh, desde los centros cívicos que no existían. Eh, guarderías, colegios, eh, eh, ambulatorios. Incluso se consiguió, en algunos casos, como en, en Santa Lucía, modificar los planos par parciales que había en los barrios. ¿no? Y además de logros de equipamientos y demás, ¿no? pues, eh, la conclusión general no es que se consiguió hacer un, lograr un empoderamiento vecinal, ¿no? eh, gracias a la participación de los vecinos y las vecinas. En los temas que les afectaban al, al día a día se, se consiguió democratizar los barrios y, como hemos dicho, ¿no? pues a, a través de las fiestas y, y de la labor diaria de las asociaciones también se crea una identidad de barrio ¿no? que sigue existiendo hoy en día. Pues yo creo que todos los barrios de Vitoria tienen una identidad muy clara, ¿no? Y yo creo que no se podría entender sin esa labor que se hizo en su día y que se ha re realizado posteriormente. ¿no? Y bueno, más o menos yo creo que he intentado resumir un poco todo lo que quería decir. Pero bueno, si queréis. si tenéis dudas, preguntas. Y... Eso. Estoy abierto a cualquier... Ocluso experiencia, si alguien lo vivió y... No, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Y, y quería decirte, ahora mismo de, de estas asociaciones de barrios... Prácticamente quedan en todos los barrios o ya no? A mí me da la sensación de que no, pero bueno, no tengo ni idea. ¿eh? Yo sé que, por ejemplo, Judith Mendy sí, pero no sé. ¿Todos los barrios no? Creo que no, porque han desaparecido. algunas desaparecieron. Por ejemplo, algunas incluso se unieron: ¿no? la de Vizcarra, la y demás están unidas pero también es interesante que luego surgieron barrios nuevos como Zabalganas, Albulúa y tal y también surgieron las asociaciones, o sea que, que sí que desaparecieron de las que he estudiado pero sí que pero muchas siguen existiendo, ¿no? igual ya no tienen ta, el papel tan relevante que tuvieron en esa época pero sí que siguen existiendo sí muchas por ejemplo en los pueblos pequeños que he hablado de Alchavaleta y, sí de y demás sí que desaparecieron. y demás sí que no, por, por información sí que yo creo que el, la mayoría de los barrios siguen existiendo, han desaparecido en algunos, pero sí que realmente casi todos los barrios tienen, tienen una asociación de vecinos. Vecino. Hola, buenas tardes. Bueno, yo fui testigo directo del nacimiento y, de, y el desarrollo de, de Adurza. Entonces, a lo mejor, como que fue un poco especial como, como, como movimiento ciudadano en Vitoria, porque el, el barrio se forma, se construye, se planifica eh, a finales de los años 50, y creo que la característica que diferencia un poco el, 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 la, el hecho de Adurza respecto de lo demás es que cuando se planifica el. El, el barrio, la parte más antigua de, del barrio, por, por intervención o ¿no? con la intervención del secretario de Social Diocesano, uh -huh. ya iba aquello con un proyecto de, 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 de asociacionismo, uh -huh. con un proyecto de, de desarrollo comunitario desde el principio. Y eso um, creo que marca una, una pauta que diferencia un poquito a lo que han sido otras. Otros, otros, otros movimientos. De hecho, en Adurza sigue existiendo la asociación de vecinos en el centro social. Se fue cambiando de nombres, ajustándose a la, a la ley. Aquella gente lo hizo, yo creo que bastante, bastante bien. Y ahora sí que hay, bueno, yo sigo siendo el de la asociación de vecinos de Adurza. Lo que ocurre es que a mí me parece que, que sí, bueno, siempre es un tinglao de poca gente. Pero, pero bueno, yo, en lo que yo conozco, cada so... a lo mejor ahora mismo, a eh, la medida que se van resolviendo en su día anterior, en, en, la, en, en, las, en los primeros tiempos, que resolvían problemas muy puntuales, yo me acuerdo en una Durza que había que resolver, pues yo qué sé, algo tan sencillo como tener presión de agua suficiente en las casas. Me, me acuerdo de aquel, de aquel problema, yo era un, yo era un chavalito, ¿no? o tener un sitio para ver la tele nadie tenía televisión en, lo, en 1960 había un y el, el centro social hacía ese esa, ese servicio pero la l, pero ahora funcionan las las asociaciones en el batán hay una asociación en la chavaleta gardel goicolarra y en los auxogunes que organiza el ayuntamiento ahí, ahí suelen ir las, los representantes de las asociaciones de los de los diferentes barrios. Yo creo que, que el movimiento ciudadano sigue teniendo su papel y su y su misión, no con los aspectos reivindicativos casi revolucionarios de los mm. años 70, que también ahí ve un componente político que no se puede olvidar. Eh, estaba estaba en la estaba en la calle, ¿no? Pero yo creo que sí que sigue eh, en los temas, yo creo que sobre todo en los barrios que el ayuntamiento de muy mala manera llama los barrios de oro, se, se volverán a manifestar, a, manifestar, a, pre, a, a sentir presencia de las, del movimiento ciudadano con los proyectos de rehabilitación que van a tener que llegar. Pues mm. no sé, nada, na, nada más. Sí, sí, hombre, ha cambiado mucho, pero eso, el caso de Adurza sí que es especial, ¿no? Por eso de que había un centro social antes, ¿no? Porque incluso antes del centro social ya había un plan, ¿no? De lo que iba a hacer y luego hubo todo el trabajo que se hizo posteriormente. Hola. Eh, buenas tardes a todos. Yo, yo llegué a Vitoria en el 79 y fui a, 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 acabé viviendo en Chagorrichu con más compañeras. Los pisos estaban carísimos, las opciones de alquiler no eran muchas y vivíamos cuatro compañeras. En uno. Pero bueno, desconozco eh, he venido a aprender un poco acerca de la historia de la ciudad, de, lo, de las asociaciones, ¿no? Y de los barrios. Y lo que sí que me explicaron en aquel momento y te pregunto porque no sé si era cierto, es que ese barrio se construyó con un sistema de calefacción comunitaria y de agua caliente. Y para mí eso en aquel momento me pareció lo más avanzado dentro de lo que era un barrio futurista. Y simplemente comentároslo. Y bueno, se vive muy bien en Vitoria. Sí, creo que sí, ¿eh? pero tampoco tengo muchos más datos sobre eso. sí eh, chagorrichu ya se construye, pues eso, mediados de los 70, pues bastante más nuevo. ¿no? Ahí sí que hubo algún problema, sobre todo zonas verdes, ¿no? porque hubo algún, alguna zona verde que se le quiso desarrollar para hacer una guardería y hubo algún eh, conflicto, ¿no? pero sí que chagorrichu es un barrio un poco distinto. Apayones, oh, que qué recasco por la, mm. por la explicación. Una pregunta sobre el final del periodo. Con esto de la llegada de, de cuerda, y ya pues eh, con cuando cuerda ya empieza a, digamos, a instaurar su propio modelo después del 79 y todo esto, eh, resulta que coincide con la crisis del asociacionismo vecinal. ¿Hasta qué punto? ¿Crees tú que tiene que ver esta crisis? Que claro, no solo pasa en Gasteiz esto pasa en más sitios y también coincide algunos factores que has comentado, como que algunos líderes vecinales se integran en, en candidaturas políticas, todo esto, pero como factor específico de Gasteiz ¿crees que el estilo de, de ciudad, esto que luego conocimos como el modelo cuerda, lo de los centros cívicos, todas estas cosas, tuvo que ver... Como factor desmovilizador con respecto a un modelo vecinal que se basaba en el conflicto, en la asamblea y en la, y en la lucha. Es decir, cómo esta red, este nuevo modelo de ciudad, también conllevaba un nuevo modelo de ciudadanía, que lo decimos a día de hoy, pero bueno, que es una forma de ser vecinos. Uh -huh. ¿No? Entonces, como si este es el, el nuevo invento de, de la ciudadanía, a través de las redes de centros cívicos, de otros formatos de participación, todo ello con una, gesti una gestión bastante menos conflictivizada, tuvo que ver en parte en la crisis del movimiento vecinal en aquellos años. Pues seguramente sí, ¿eh? lo que he dicho no es un caso este, exclusivo de, de aquí, de Gastéis, pero sí que es cierto, ¿no? Pero... Que ya desde el ayuntamiento ¿no? se intentó descentralizar un poco lo que era la ciudad, ¿no? pues anteriormente incluso, de que fuese alcalde, ¿no? y luego a través de los centros cívicos. ¿no? Y sí que es verdad que se plantea cierta participación vecinal, ¿no? pero como dices tú, no tan conflictiva como había sido antes. ¿no? Y seguramente sí que tuvo algo que ver, ¿no? pero bueno, tampoco es algo exclusivo de aquí, o sea que. Pero bueno, eso yo creo que en muchos otros sitios pudo pasar, ¿no? Sobre todo en sitios donde candidaturas como de izquierdas, por así decirlo, del PSOE, el PC, pues en Madrid en muchos sitios que habían sido asociaciones muy, muy cañeras, ¿no? Pues llegaron estos gobiernos de izquierdas a, a los eh, ayuntamientos y hay cierta desactivación, ¿no? En el caso de Vitoria hay cuerdas distinto, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? De, que tras llegar a la alcaldía pues el momento sí que perdió fuerza no no sabemos qué habría pasado si en vez de Cuerda hubiese sido otro tipo de alcalde no más pues más duro por así decirlo no pero lo cierto es que también habla con estaba repasando entrevistas que hice en su día de distintas gente que había estado en el momento vecinal y en el caso de Cuerda todos dicen que era muy duro no a la hora de negociar no pero porque también Luego sí que admitía cosas ¿no? que venían del movimiento vecinal ¿no? y que ese modelo de ciudad ¿no? que se vende como el de cuerda, pues también habría que tener eh, en cuenta pues, el papel que hizo el movimiento vecinal ¿no? planteando alternativas. ¿no? Que... Comenzando por el final, yo lo que conozco por lo menos de los años 90, 92 al pues, 97-98, la época cuerda para mí fue conflictiva eh, discutiendo mucho con él porque era muy cabezota. Las cosas como son, es decir, era un enfrentamiento y a todo te decía que no. Otra cuestión es que luego lo apropiase y lo publicase él como algo propio del ayuntamiento. Entonces, eh, tuvimos enfrentamientos en esos años que yo participé en Rotasarra bastante duros, en el sentido en el que lo primero te decía que no. Nosotros conseguimos ese año 92 locales para Rotasarra negociando con María Jesús y diciendo, ponemos los muebles de una empresa que cierra, eh, traemos aquí un local que tenemos en el barrio de una lista de 24 que queremos este y empezamos a movernos con un problema muy serio, primero problema de tráfico y problema de tráfico de drogas, que existía una comisión vinculada, lo digo muy claro, entre gestoras para amnistía y la parroquia. Para reactivar el barrio a otros niveles que ya no son el tráfico de drogas, que es donde primero empezamos a, a trabajar. ¿no? Recuperando además la antigua errota Sarra que se había creado a través de Viguri, utilizando el mismo nombre, el mismo sello, los estatutos que los escribimos a máquina de escribir un domingo a la tarde, con una máquina de escribir, que hoy sería impensable, pues bueno, escribimos ahí dos veces los estatutos para poder presentar y reactivar la propia asociación que se había creado, que había hecho fiestas en la calle Eulogio Serdán, fiestas de Rotasarra, y que se había disuelto, y eso por comentar, porque todo el mundo me comentó, pues desde mi padre, mi tío, hasta Viguri, que era el secretario anterior, yo fui en el año 92 el que retomó como secretario de la asociación, pues porque me tocaba hacer esas cosas, eh, se disolvió la asociación después de haberse enfrentado y haber conseguido el apoyo del rey español, se había enfrentado a un hotel que se quería hacer entre la manzana de... Simón de Anda, Julián de Apraiz, Tenerías y Andagoya. Dentro de esa manzana se quiso hacer un hotel, no sé si de 8 o de 11 alturas. Ahí se creó la asociación, reaccionó, hizo sus fiestas junto a la central lechera de Eulogio Serdán y luego se disolvió por ese enfrentamiento que llegaron a tener. Yo eso conozco y bueno, pues yo estuve en esos años, primero en ese barrio y luego pues en, en diferentes barrios y movimiento vinculados ya en, también en los años 90 al movimiento ecologista y al movimiento contra el tráfico de drogas y luego ya pues, participamos unos en Ascaguencha, otros en Adore, etc. Quiero decir, diferentes movimientos. Yo hay una pregunta que sí que quería formular y es, ¿se está intentando mantener la información y la documentación que existen en diferentes barrios personalizada o en familias muy concretas como puede ser Viguri en Coronación, Paquita? De Avechuco, Rafa en el casco viejo. Quiero decir, hay personas referenciales que en su casa, porque Paquita en Avechuco era la monja. Lo que pasa es que siendo la monja, todo el mundo empezó a, ir a donde la monja y al final tuvo que ser pues la, la que intentaba ir al ayuntamiento y solucionar problemas. Y yo estaba en su casa merendando muchos domingos porque era la manera de reunirte de alguna forma. ¿no? Pero era su casa la asociación, más que otros locales. Sí. Mi pregunta sería esa: si esa documentación que Paquita tenía en el salón de estar allá, en el mueble que tenía, o Rafa en su casa, o eso, Viguri, yo lo que conozco también, si eso de alguna manera se está intentando conservar y se está dando el valor que yo creo que tiene, ¿no? Pues diría que no. <laughs> Porque yo, bueno, el tema del momento oficial ya hice un artículo hace unos años que está en internet y fue cuando me puse en contacto con distintas asociaciones y la verdad es que encontré muy poca documentación. Eh, donde más encontré y mejor ordenado fue en Arana, en Aranaco, que lo tienen muy bien ordenado, con todo desde el principio. Y luego en otros sitios encontrar simplemente libros de actas. En, en Chiquis lo tenía y algún papel eh, el suelto. Eh. Lo que yo he encontrado, básicamente, con Rafa le entrevisté poco antes de morirse y sí que me, ense, me enseñó algún documento y tal, que le hice alguna fotografía, pero poco más. No hay. Y luego, por ejemplo, sé que en. Sancho Sabia y algo de Judi Mendi. Sí que tienen una carpeta de Judi Mendi que supongo se lo cederían en su día y en el resto no lo tengo ni idea, pero en su día intenté ponerme en contacto, pues con las que me respondieron más o menos pude y en la mayoría o no tenían nada o guardado o, o poca cosa. por pues eso, que no sé si habrá en algún sitio, pues eso, en algunos casos temas personales tiene que haber algo, pero no lo sé. Eso. Además en Arana puedes decir casi que existe un pequeño archivo que tienen ellos porque tienen desde el principio lo tienen muy bien ordenado y tal pero pero poco más. No quería comentar que yo creo que el, el la falta luego de participación en los movimientos vecinales pero también en otros tipos de organizaciones ciudadanas y sociales eh, fue fruto del cambio que se produjo mucho de ello impulsado por esos colectivos ciudadanos y sociales no. o sea el, el cambio de los años 80 a los años 90 fue radical. Eh, centros de salud, eh, centros uh -huh. de guarderías que se llamaban entonces, eh, al final empezaron a aparecer los centros cívicos, pero eso venía ya de las reivindicaciones. Quiero sí, decir sí, sí. que ya fue cambiando. También hay que decir, y yo eso lo he vivido, la resistencia de las propias asociaciones a ciertas medidas sociales. Eh, acordémonos de lo que en su día llamábamos la Casa del Sida, en, ahora la Casa uh -huh. Abierta, en Agraga. El geriátrico que hay en este momento en, aquí en, en San Martín, eh, casas para el tema Metadona, etc. Eh, yo creo que lo que pasa es que eh, hay que conjugar la política con los movimientos sociales y vecinales. La política tiene la legitimidad de proponer medidas sociales, económicas, etc., porque también están sustentados en una representatividad, ¿no? Y creo que menos mal que aquí se produjo, sobre todo en Vitoria Gasteis, ese cambio, y fue un cambio muy positivo porque muchas personas provenían de esos movimientos sociales, era gente que estaba formada en la política, o sea, no hay que, no hay que negarlo. Sí. Y yo creo que no hay que denostar la participación política, era uno de los derechos que se estaba persiguiendo sí. desde todos los ámbitos, o sea, y parece que de repente pertenecer a un partido político era un desprestigio, dices, no, era lo que se estaba buscando. Y luego no podemos olvidar el contexto que teníamos aquí en Euskadi, en Euskal Herria, que también eh, fue muy, muy, muy importante. ¿no? Y no sé hasta qué año has hecho el estudio, de qué periodo, no sé hasta dónde… Hasta el 83. Eso sí, es. Sí, sí, no, lo sí. quiero decir porque como ha dicho Javi, ya en los 90 tuvimos también bien. el tema del tráfico de drogas, que sería interesante analizar porque eh, se produjo un, un, un hecho que a mí me parecía preocupante, eh, la ciudadanía se movilizaba en un barrio, eh, en ese barrio de alguna forma se desaparecía ese, ese tráfico, las personas se desplazaban a otro y yo no soy un defensor de ningún partido, pero sí que yo le, le reconozco a Cuerda que invirtió mucho en medidas sociales, en, 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 en considerarles personas, incluso considerar enfermas a las personas. Y muchos conflictos sociales desaparecieron, con lo cual se demuestra que las medidas sociales son más rentables que muchas otras: las policiales, las carcelarias, las judiciales. O sea, entonces, eh, más allá, el tema del tráfico la ciudad eh, tuvo una gran contestación en muchos barrios: ¿cómo nos ibais a quitar los aparcamientos? Eh, o sea, cosas de esas que son modelos de ciudad. Entonces, bueno, también. Yo creo que lo que dice Javi era cabezón, se discutía mucho, pero muchas de las cosas que se proponían desde el ayuntamiento venían de propuestas vecinales. ¿eh? Eh, igual un poco el tema de las drogas. Eh, apenas he tratado, pero sí que es cierto que ya a principios de los 80 hay algún caso, de, sobre todo en y es donde empiezo a tratar porque es el… El impacto primero de la droga igual es en este barrio, luego igual ya se va difundiendo. Pues sí, sí que empiezan a movilizar. Pero yo creo que ya las grandes movilizaciones son posteriores, ya a mediados de los 80 y tal. Y política, pues, a ver, hay un tema, ¿no? Había incluso cuerda con algún presidente de asociaciones, ¿no? Pues le reprochaba que él era militante de algún partido, esta municipal, ¿no? Para y tal. Y lo cierto es que había mucha gente pues, que había participado o participaba en partidos pues, de extrema izquierda, de izquierda, pues también había mucha sopa de siglas ¿no? pues, y que participaban las asociaciones de vecinos. ¿no? Pero incluso dentro de los partidos eh, eh, había, trataban los temas de las asociaciones en algunos casos, pero tampoco hay un plan concreto de un partido para controlar el movimiento. ¿eh? Eso por lo menos yo lo que he consultado no... Eh, ...pues eh, los partidos hablan del tema de los barrios y tal... ...y eh, hay presidentes, incluso presidentes que pertenecían a partidos, ¿no? Pero bueno, pero tampoco, y tampoco había un partido, por así decirlo... ...hegemónico en el movimiento vecinal, ¿no? De Vitoria, pues, por ejemplo, ¿no? Pues había gente, pues eh, la candidatura de HB venía del movimiento vecinal... ...hay gente de la ORT, MK y demás, pero no hay un partido hegemónico. Hola, bueno, tengo otra pregunta... Eh... ¿Crees que es posible recuperar la, las acciones o las agrupaciones de mujeres de, que nos ha ido relatando? O sea, ¿hay algún lugar donde se puedan recuperar archivos o uh, de, estas, uh, de estas mujeres de asociaciones? Uh, a ver, ¿de archivo hay, por ejemplo…? ¿O de prensa o…? Eh, por ejemplo, de grupos sí. de mujeres no sé tanto, porque sí que hubo, lo que he dicho, en Zaramaga y en otros barrios hubo grupos de mujeres, pero la mayoría acabaron en la asociación de esto en la Asamblea de Mujeres de Araba. Vale. Eh, el archivo de la, la Asamblea de Mujeres de Araba sí que existe. Está en ahora está en Bilbao, en claro. el centro de documentación de estudios de la mujer, que se llama Maite Albit, y eso se puede consultar. Yo lo he consultado, o sea que cuando lo consulté yo lo estaban catalogando, ahora ya creo que ya está y creo que lo, incluso lo tienen intención de digitalizar. Ya, gracias. Y, y en relación con lo que ha respondido él, pues recuerdo que nosotras, bueno, otra compañera y yo nos apuntamos a aprender euskera en el casco viejo, fuimos a un, lo, a un local que debía ser escuela porque estábamos en pupitres de niños no muy grandes. Lo que ocurre es que, ¿sabe? Ah, Pues eh, lo que ocurría es que íbamos a clase y acabábamos hablando de política todas las veces. Y, y la verdad es que no aprendimos mucho, pero bueno, estuvimos. No aprendimos mucho euskera, pero sí que estuvimos bien. Yo, una preguntita te quería hacer: si has eh, tenido un poco en cuenta la perspectiva de género en esa evolución de las asociaciones vecinales, ¿no? porque luego has hecho, has, dicho un, un, has hecho un comentario de que ciertos grupos de mujeres acabaron marchando de esas asociaciones mm. vecinales, y yo creo que puede tener una causa-efecto también, ¿eh? Por, como siempre, el dominio mm. masculino en todos los cargos de dirección, etc., y durante muchos años, incluso ahora. Pues sí, seguramente, ¿no? Porque es cierto que, dices, eh, incluso hablando con gente estos días, lo que me decía, eh, dice que la, en el día a día la mayoría eran mujeres en el momento vecinal, pero luego ves en, las, en los cargos directivos sí que los, la, hubo mujeres, ¿no? Como el de Paquita en Avechuco y demás, pero fue, es mucho menor, ¿no? En, yo creo en todos los barrios de las juntas sí que había mujeres, pero sí que es verdad que. El papel ¿no? A, de portavoz y tal en general era de hombres. Pero, pero sí, que es verdad que hablaban ¿no? gente que participa tanto en el movimiento obrero como en el vecinal. Dice el, el vecinal: el trabajo diario era más de las mujeres y el obrero más de los hombres. No, pero no quiere decir que no, hay, hubiese mujeres en el movimiento obrero y hombres en el vecinal. ¿no? Pero lo que pasa en el vecinal es que dice, ese trabajo diario en muchos casos era de mujeres, pero. Eh, los, eh, los cargos no pues eh, los ocupan los hombres ¿no? por ejemplo eh, hay cosas tan sencillas como que las horas de las asambleas eran las horas de hacer la cena, ¿no? ¿Quién quiere hacer la cena? Pues las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso hay en algún libro sobre el momento. No me acuerdo si era obrero vecinal en Madrid, que dice que a determinada hora, pues las mujeres desaparecían, ¿no? Y que iban a poner la cena a sus maridos que seguían en la asamblea, ¿no? Y eso pasaba. Yo, por seguir con, con el eh. tema, eh, Scratches de parte de.? de las comisiones de mujeres o acompañamientos eh, en situaciones de aborto, etcétera, ¿se conocen? Eh, porque en, en otras zonas sí se daban, Yo, eh, por, desde el desconocimiento absoluto. ¿eh? Eh, a ver, ¿scratches pues, o algo parecido? Sí que hubo, sobre todo, pero tampoco he estudiado mucho, sobre todo ya son mediados de los 80, ¿no? El, el grupo de mujeres de Zaramaga, ¿no? Incluso, Decir de denunciar a maltratadores, eh, con nombre y apellidos, incluso ocupar el ayuntamiento con mujeres que habían sufrido maltratos, no para decir eh, necesitan tener un apoyo y demás. Y en ese caso sí. y luego me has comentado también de, de scratch. Sí, acompañamientos eh, en situaciones de aborto. Eh, porque hasta lo, lo sí, sí, el 85. Y, el 85 es pues el 85. algo, en el centro de salud que he comentado que se implantó en el, el casco viejo que había centro de planificación familiar, por ejemplo, en un documento que elaboró la LKI, y tal, que hablaba de, un poco del proceso y tal, habla de dos casos, con, no habla de, con nombre y apellido, pero habla de que ayudaron a abortar a dos mujeres. Y sobre todo el tema del aborto, más información, reivindicación, también son los años de, sobre todo yo creo que en ría el caso de las 11 mujeres de Basauri fue clave ¿no? y eso tuvo una gran repercusión también aquí en Araba Y en el centro de Zumaquera, aparte de ser centro de salud, era de planificación familiar y había eh, personal sanitario y en concreto yo que conozco a una psicóloga que ayudaron a que otras mujeres en esas situaciones pudieran llegar a abortar de manera legal o ilegal en ese caso, pero pudieran llegar eh, a desarrollar, incluso tuvieron escraches o ataques contra eh, los profesionales que trabajaban en ese centro de, eh, de la zona sur de Zumaquera que había en aquel momento eh, eso sí que a mí me consta por la psicóloga que todavía mm, está viva y está en activo comentando cosas de este tema yo hay una cuestión y es que eh, hablando de los años posteriores, parece como que luego pues eh, se diluye el momento vecinal, ¿no? Y lo que yo conocí es lo contrario, es decir, cuando luego había problemas y se atropella a dos personas mayores en la que hay coronación, pues todo el mundo dice hay que hacer algo. Sí. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Pues bueno, pues se puede hablar del tráfico y se puede hablar de que no hay un centro cívico y no hay un centro de salud, que ahí nos juntamos al de gastís eh, Chiqui con Tasarra, hicimos una comisión. Y visitamos las obras dos veces por semana, lo que ahora es el centro de salud de Correría, que no era ni lo que querían los vecinos de Gastichiqui... ni lo que queríamos los vecinos de Hortasarra, porque se hizo una cosa intermedia para satisfacer a los dos. Pero donde ahora está el basurero, para entendernos, y esos edificios, enfrente a la gasolinera de Julián de, de Portal de Arriega, Simón de Anda, eso era una parcela destinada a los vecinos del barrio por donación de la propietaria y ahí es donde nosotros reclamamos que se tenía que haber construido y cuando luego se implantó el basurero perdonarme la expresión pero es que yo no le puedo cambiar el nombre eh, algunos reaccionaron de una manera yo había abandonado la asociación las cosas como son por motivos personales y profesionales y además propuse otra línea de trabajo que era diferente a la que se siguió pero en ese sentido ahí había argumentos concretos para defender eso y que la propuesta de lo que ahora se eh, considera inaceptable que es implantar un sistema de recogida de basuras hidráulico, pues se proponía hacer en el Parque del Norte donde no iba a afectar a nadie. Alguien dirá que no afecta, pero yo puedo constatar que en verano eh, sigue habiendo olores y malestar porque es que esa planta no funciona bien. ¿no? Y en ese sentido yo digo, los años posteriores lo que yo viví es que había bastante auge y con el tema de tráfico de drogas llegamos a darnos cuenta y algunos hemos reconocido que cometimos un error. Y es que, por ejemplo, en la calle Barrancal, en una manifestación llegamos a romper un hostal. Y digo, romper en la manifestación a lo loco. Y la policía municipal cruza de brazos. Porque está... No, no, las cosas como son. Es decir, manifestación, Rafa y yo perdimos el control de la manifestación, la policía se cruza de brazos y el hostal que había en la calle Barrancal, pues acabó destrozado, por el... era el que alojaba a los toxicómanos. ¿Por qué? Porque una cuestión es que frente al Córdoba... Te enfrentes, le quemen el coche y venga la policía a decir que va a ir a por vosotros y digamos, pues estamos reunidos, yo no he sido. Y otra cuestión es que pues vayamos eso a un hostal de la calle Barrancal donde el ayuntamiento aloja a toxicomanos. Claro, tuvimos nuestras contradicciones y nuestra eh, falta de control porque tampoco éramos eh, ni santos ni tampoco capaces de mmm, dirigir una manifestación de 2.000 personas. Pero también es cierto que hicimos una reflexión interna bastante rápida y yo creo que bueno, eh, coherente, juntándonos con Ascaguincha, con Adurza, con Arana, Gasteiz Chiqui y nosotros, de Rotasarra, y en ese sentido empezamos ya a coordinarnos, incluso a recurrir pues, luego a Bilbao, a Recalde y a otros barrios, y luego también a Donosti, pues con Chuscon Gil, por ejemplo, para buscar cómo reactivar. Hicimos, nosotros por lo menos hicimos charlas con el fiscal jefe. Con Proyecto Hombre intentamos enfocarlo de alguna manera, que yo tenía familiares que acudían ya a Proyecto Hombre, y enfocarlo de otra manera desde una visión familiar, directa, sí. y no culpabilizando a quien dejaba la jeringuilla, sino culpabilizando, pues lo que digo, al Córdoba, que estaba traficando y nos lo decía a la cara. Y fueron años que sí que hubo un enfrentamiento muy duro con elogia, las cosas como son, y con otros negocios que yo discutí en la radio, con propietarios de esos negocios en base a que defendían poder hacer negocio con la droga cuando algunos teníamos ese problema en casa. Entonces, yo entré por rebote en el momento vecinal, pero ese problema se dio y aunque reaccionamos tarde, pues también algunos eh, supimos al final de acabar eh, reconociendo errores ¿no? en ese sentido. Y yo creo que luego, lo que decíamos, hubo un revulsivo en el momento vecinal por diferentes motivos y por la propia necesidad que había en diferentes barrios. No, en eso estoy de acuerdo, ¿no? También cuando surge algún problema en los barrios, eh, la asociación sigue siendo el referente hoy en día. Igual no solo la asociación, pero las asociaciones ahí están. Pues listo, terminamos. Pues es que ricasco yo. eta eskerrik asko guztioi. Eh?